Probando. Yo imagino que mañana ya parará todo esto. En estos días hemos visto cosas de locos. ¿Qué decís de Focus? ¿Qué le pasa al chat de Auron? Al chat de Auron sigue igual, ¿no?
Eso es. Rebelión. Es bueno ver que está de vuelta. ¿Ya terminó sus tareas? Aquí estoy de vuelta, profesora. Terminé las tareas. Bien hecho. Demuestra buena disciplina. La sabiduría es una snitch dorada, como dicen. Y usted no tiene nada que envidiarles a los buscadores más hábiles. Practiquemos Arresto Momentum. Un encantamiento creado por accidente para evitar que las Quaffles cayeran en picada al suelo durante un partido de Quidditch. Movimientos precisos y deliberados. Rebelión. Accio, Wingardium Leviosa. Es un nuevo hechizo tanto como sea posible. Accio, Wingardium Leviosa. Rebelio. Accio, Wingardium Leviosa. Rebelio. Qué gusto verte, joven camarada. No sé cómo me irá en un lugarcito como este.
¡Incendio! ¡Rebelio! 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 ¡Con Fringo! ¡Protejo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Protejo! ¡Accio! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! No hallaba la hora de ganar. ¡Rebelio! ¿Podría ser una prueba de Merlin? ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Incendio! Estas pruebas. ¡Rebelio! ¿Nada por aquí? ¡Con Fringo!
¡Incendio! ¡Tienes un seguidor, Min! ¡Rebelio! Rebelio. Rebelio. ¿Sabes lo complicado que era viajar antes de que intentara? ¡Rebelio! ¡Aquí! ¿No estamos solos? Nosotros no. Seguidores de Ranrok. Alrededor de una docena puedo ver. Podrían ser más. ¿No podemos aparecer más lejos de ellos y dentro de la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Aunque más importante aún, quisiera saber por qué están aquí. Instalaron un campamento justo adelante. Sugiero que investiguemos antes de hacer otra cosa. ¡Vamos! Esto no es para nada óptimo. No, no lo es. Por aquí. Y sugiero que usemos el encantamiento desilusionador aquí. No hay que anunciar nuestra llegada. ¡Qué hambre! ¡Rápido! ¡Ahora! No se deje ver y lance Petrificus Totalus. O supongo que podríamos cargar directamente a... ¡Confirmo! ¡Incendio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Rebellion. Son órdenes de Ranrok. Estas órdenes indican que buscan algo relacionado con los nombres. ¿Qué nombres? ¿Y por qué aquí? Correrá sangre. ¡No se te da esto muy bien! ¿Verdad, tío? ¡Comprendo! ¡Nada de eso! ¡Incendio! ¡Muchas veces antes de que nos quedas! ¡Yo vengaré tu muerte! ¡Esos hechizos me rebotan! ¡Eso fue patético! ¡Confrigo! ¡Rebellion! ¿Cómo es posible que supieran de este lugar? No creo que los duendes sepan de las pruebas. Aunque deben saber que el lugar es importante de alguna forma. Hemos encontrado la entrada. Está cerrada. ¡Rebellion! ¿Un encantamiento de apertura? Muy útil. No hay tiempo ahora, pero si no lo aprende pronto, podremos trabajarlo en el castillo. Rebellion. Le doy la bienvenida a la Torre de San Bacar. Hola, profesor. ¿Dijo la Torre de San Bacar? Así es. El profesor Bacar es un guardián que aún no ha encontrado. Me alegra ver que tenía razón al suponer que nos volveríamos a encontrar poco después de nuestro último encuentro. Aunque deduzco por el alboroto que escuché que no le resultó fácil llegar hasta mí. En lo absoluto, profesor. Nos encontramos con duendes fuera de la torre. Que los duendes estuvieran al tanto de mi cámara ya es bastante inquietante. Pero si también hicieron la conexión con esta torre, entonces la amenaza puede ser mayor de lo que pensaba. Mayor razón para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se abrió una reserva de magia antigua, como las que vio antes. Contrólela para acceder a una puerta. Me temo que no puedo decir más. Ya que el profesor Fig no puede acompañarle, él y yo le veremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que ve. Debemos averiguar cómo se enteraron los seguidores de Ranrok acerca de una torre que alguna vez perteneció a un guardián. Sin embargo,
Ahora tiene cosas más importantes en las que pensar. Un depósito de magia antigua, si mal no recuerdo. Sí, señor. Usted es muy competente. Lo dejaré todo en sus manos. De todas maneras, tenga cuidado. Lo haré, señor. Nos vemos en la cámara de los mapas. Un depósito de magia antigua abajo, cerca de la entrada. ¡Rebelio! Ya he visto esto antes, en Gringotts y en la sección prohibida. ¡Rebelio! Rebelio. Impactante. Eso debe haber hecho algo. Será mejor ir a ver. Rebelio. Más rastros de magia antigua. Algo debe de ser diferente. ¡Rebelio! Rebelio. Nunca es bueno verlos. Al menos esta vez sé qué esperar. ¡Con Fringo! Incendio. ¡Con Fringo! Agio. ¡Incendio! ¡Expelliarmus!
¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Expelliarmus! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Expelliarmus! ¡Incendio! Estas me resultan familiares. ¿Qué planearon los guardianes para mí? Accio. Accio. Rebelio. ¿Qué hizo esa ráfaga de magia? Quizás tenga que examinar las cosas en ambos lados de la arcada. Rebelio. Incendio. La habitación cambia cuando entro y salgo de la arcada.
con Fringo. Puedo ver una salida del otro lado, pero cuando paso por la arcada, está bloqueada con un muro. Salida del otro lado, pero cuando paso por la arcada, está bloqueada con un muro. Rebelio. Más estatuas. Accio. Rebelio. Accio.
Parece que debo explorar esta arcada por ambos lados. ¿Qué cambió esa ráfaga de magia en ambos lados de la arcada? Algo debe de ser diferente. Akio. Debo ver cómo cambia la habitación cuando entro y salgo de la arcada. Akio. Entonces eso es. Tengo que usar ambos lados de la arcada para llevar la plataforma al otro lado del puente. ¡Akio! ¡Akio! Entonces eso es. Tengo que usar ambos lados de la arcada para llevar la plataforma al otro lado del puente. Entonces eso es. Tengo que usar ambos lados de la arcada para llevar la plataforma al otro lado del puente. ¡Akio! No me acostumbro a estos pisos. ¡Rebelio! ¡Expelliarmus!
pelearnos. No me acostumbro a estos pisos. No me acostumbro a estos pisos. No me acostumbro a estos pisos. Expelliarmus. Con Fringo.
Arresto momento. Con Fringo. Expelliarmus. Expelliarmus. De pulso. Con Fringo. De pulso. Arresto momento. Arresto momento. Accio. Rebelio. Ahora debo ver qué cambió en ambos lados el arcada. Accio. Accio. Rebelio. Accio. Accio.
¡Rebelio! Thank you.
pelearnos. De pulso. Arresto un mes. Expeliarnos. Con Fringo. De pulso. Arresto un mes. ¡Expeliarnos! ¡Con Fringo!
¡Expelliarmus! Arresto un momento. ¡De pulso! ¡Comprimo! ¡De pulso! ¡Expelliarmus! ¡Expelliarmus! Esto no me gusta nada. ¡Confringo! ¡De pulso! ¡Arresto momento! ¡Expelliarmus! ¡De pulso! ¡Expelliarmus! ¡Arresto momento! Con Fringo.
con Fringo. ¡Expelearnos! Arresto un momento. De pulso, con Fringo. ¡Expelearnos! Alivio. Rebelión. Otro pensadero. Thank you.
Su habilidad para transformar el mundo que le rodea es extraordinaria. ¿Qué pasa? Mi padre no está mejorando. No creo que jamás se recupere de la muerte de mi hermano. Es agonizante ver sufrir a quienes amamos. La sequía fue hace mucho tiempo, pero el dolor de perderlo está muy arraigado en él, como si hubiera sido ayer. No necesita pilares bonitos, necesita paz. ¿Y si pudiera ayudarle, profesor? Ya hace tanto por su padre, usted... No es suficiente. Quiero quitarle el dolor. Es tentador, lo sé. Usar esta magia que está dominando para transformar más que el mundo físico. Pero las emociones humanas son en sí una potente fuerza. Hasta la bruja más competente y con las mejores intenciones no sabría las consecuencias de manipularlo. ¿Entonces solo se supone que vea cómo el dolor lo destruye? No le corresponde quitar ese dolor. Cada año, un alumno ve en sus hojas de té algo aún más bobo de lo que yo podría imaginar. Señorita Morganach, bienvenida de regreso a Hogwarts, profesor. Tardaré un tiempo en acostumbrarme. ¿Profesor Rookwood? Me dio gusto saber que aceptó el puesto en la clase de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, siéntese, Isidora. Cuéntenos de sus viajes. Esperaba que usted y los demás vinieran a casa esta noche. Tengo mucho que compartir con ustedes. Sería maravilloso. Se lo diremos a los demás. Muy bien. Nos vemos allí. Otro recuerdo. Ahora tengo que encontrar la forma de salir. Más piedra cristalizada. Debe de ser el camino. ¿Qué tenemos aquí? Estudio en Hogwarts, señor. Él es el profesor Fig. El profesor Charles Rookwood a sus órdenes. ¿Alguien completó la primera prueba? Yo lo hice, profesor Rookwood. Lo vimos en el pensadero en Gringotts, con el profesor Rackham. Sin duda. Así que encontró el traslador para entrar a la cámara del profesor Rackham y descifró el mapa dentro del guardapelo que encontró flotando sobre ese pensadero. Sí. Encontré algo que no puedo identificar flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrará un artefacto similar en cada prueba. Debe mantenerlos a salvo. Los necesitará para completar el viaje que le hemos asignado. Una vez que los tenga todos, le diremos qué hacer con ellos. Excelente. ¿Me puede comentar algo sobre la próxima prueba? Antes de proceder, me gustaría hablar con Charles sobre la situación urgente respecto a los duendes. ¿Los duendes? El estudiante ha visto rastros de una poderosa magia oscura ejercida por los duendes. Junto a su mentor, el profesor Fig, no solo se encontraron con duendes que acechaban fuera de la Torre de San Bacar, sino que también se encontraron con un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Me temo que debemos suspender las pruebas hasta saber más. Nos apegaremos a lo que usted diga, por supuesto. Entonces... Espere, profesor. El nombre Rookwood. ¿Cree que...? Que está relacionado con Víctor. Quizás, pero no podemos saber qué significa, si es que significa algo. Por el momento, dígame lo que vio en el pensadero. Antes de que la bruja del último pensadero, Isidora,
se convirtiera en profesora de Hogwarts. Discutió con el profesor Rackham sobre usar la magia para quitar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos brinde más contexto. Por ahora, debemos averiguar qué sabe Ranrock. Seré honesto, no tengo idea de por dónde comenzar. De hecho, creo que conozco a alguien. Vi a Sirona en las Tres Escobas hablando con un duende una vez. Parecían amigables. Bueno, vale la pena intentarlo. Vea lo que averigua. ¡Ah! Y no se le olvide. Mis estudios. Sí, señor. Antes de partir... ¿Profesor? ¿Se ha encontrado con rastros de magia en el mundo? Aparte de los que ya hay en nuestro camino. No que lo recuerde. ¿Qué son? Son pruebas de los esfuerzos de los guardianes para manipular el poder de la magia antigua durante nuestro periodo. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, debería poder utilizarlos para informar y mejorar su propia magia. Gracias, señor. Estaré pendiente de ellos. Le debería preguntar a Sirona en las... El duende con el... ¡Puta madre! Búsqueme después de clase una vez que complete las tareas que le asigné. Me gustaría enseñarle descendo, que es útil para jalar objetos hacia el suelo. Hola, Lucan. ¿Esta es la última ronda de varitas cruzadas? Hoy es el gran encuentro. Todo se resume a esto. El momento en que ¿Quieres intentar? Desde luego que sí. Magnífico. ¿Tienes acompañante para el duelo? Sí, Nati. Pues vamos a comenzar.
Esta será una verdadera victoria. Esa es la actitud. ¡Eso! ¡Con Fringo! Un desayuno de crop. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Sí, todo listo. Muy bien. Con Fringo. Agio. Lo tengo. Con Fringo. Expelliarmus. Adiós. Con Fringo. Protejo. Incendio. Expelliarmus. Con Fringo. Incendio. ¿Quieres intentarlo? Sí, todo. ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Coño, con esta basura, mierda! ¡Dale con todo! ¡Precioso! ¡Incendio! ¡Expelliarmus! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Cuidado con la varita, Dios! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Vamos! ¡Nervioso! ¡Descendo! ¡Aquí! ¡Expelliarmus! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Lo tengo! ¡Agio! ¡Arresto momento! Sí, todo listo. Con Fringo.
su maldita madre ataca con la cara. ¿Quieres intentarlo otra vez? Sí, todo listo. ¡Incendio! ¡Rotón Fringo! ¡Incendio! ¡Protejo! ¡Con Fringo! ¡Nervioso! ¡Con Fringo! ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡Expediamos! ¿Quieres intentarlo otra vez? Sí, todo listo. ¡Descendo! ¡Diablo! ¿Por qué diablo no fija? ¡Rebelio! ¡Esta basura! ¡No joda! ¡Rebelio! ¡Incendio! Accio. Levioso. Con Fringo. Incendio. Con Fringo. Incendio. Con Fringo. Levioso. Accio. Al diablo. Con Fringo. Incendio. Con Fringo. Levioso. Es mejor que eso. Incendio. Con Fringo. ¿Quieres intentarlo? Sí. Levioso. Incendio. Con Fringo. Con Fringo. Incendio. Dale con todo. ¿Quieres intentar? Sí, todo. Incendio. Con Fringo. Incendio. Levioso. Con Fringo. Incendio. Levioso. Incendio. Ya. Accio. Con Fringo. Incendio. Accio. Con Fringo. Levioso. Accio. Con Fringo. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Nunca podría batirme a duelo así. ¡Qué victoria! ¡Ganaste el torneo! Eso no fue nada. Recién estoy comenzando. Si los mejores duelistas de la escuela no fueron competencia suficiente, deberías considerar transferirte a Durmstrang. Y ahora, el premio a quien se lo ganó. Es un grandísimo honor para mí presentarte este simple, pero elegante símbolo de la destreza suprema en duelos. Gracias. Fue un honor. ¡Te lo ganaste! Tu destreza como duelista es grandiosa.
Ahora que el torneo terminó, supongo que volveré a mis tareas escolares. Me pregunto cómo estarán mis plantas de herbología. No las riego hace muchísimo. Como duelista, estás en la cima. Hola, Lucan. Me gustaría practicar con el muñeco de entrenamiento. ¡Excelente idea! Esta vez habrá un poco más de desafío. ¿Listo? Eso sería magnífico. ¡Maravilloso! Prepararé todo. Recuerda lanzar todo. Dime si necesitas... ¡Agio! ¡Agio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Bien! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Agio! ¡Incendio! ¡Muy bien! ¡Agio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Agio! ¡Incendio! Destreza con la varita. Ojalá no me toque contra ti. Gracias, Lucan. Fuiste de gran ayuda. Aunque ya ganaste el torneo, me alegra saber que sigues en... ¡Levioso! ¡Con Fringo! Sean bienvenidos. Veo que ya conocieron a algunas de las criaturas que estudiamos en esta clase. Les advierto que ninguna de estas criaturas debe ser tomada a la ligera. Todas son peligrosas a su propia manera, especialmente si uno no sabe cómo tratarlas apropiadamente. Ahora, parece que la mayoría está fuera de práctica. Repasemos los conceptos básicos sobre cómo cuidar de un animal. ¿Comenzamos? Señorita Sweeting, ¿podría ayudar a nuestra nueva incorporación con la lección? Sí, profesora Howin. Hola, soy Poppy, Poppy Sweeting. No te preocupes por el discurso de la profesora Howin. A veces exagera. Los animales de la clase son inofensivos. Señorita Sweeting, preste atención, por favor. La lengua de un Puffskin puede ser bastante traviesa. Ah, sí, profesora. Aquí.
Puedes practicar con Gerald. Ten cuidado con su lengua. Puedes usar mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y piensa en cosas agradables. Creo que eso mejora el momento para él. ¡Qué bonito! Seguro se siente mucho mejor. Creo que tiene hambre. ¿Le darías un poco de comida de animales? ¿Cómo crees que sabe la comida de Gerald? Me gusta pensar que es como un budín. Creo que ya podemos decir que le agradas a Gerald. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades, seguida de la ambición y la limpieza. Buen trabajo. Ahora, volvamos a las jaulas a buscar otro animal. Y por favor, tengan cuidado mientras los alimentan y preparan. Señorita Sweeting, ¿por qué no le muestra a la persona de nuevo ingreso los Nizzles de la última jaula? Ven, los Nizzles están por aquí. Oh, seguro puedo cambiar unos bigotes de Nizzle por un par de nuts. Suficiente para comprarme algo en Honey Dukes. Cosa estúpida. ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Poppy rara. ¿Te preocupa un roedor inútil? ¡Su nombre es Perséfone! ¡Su nombre es Perséfone! Eso no es nada gracioso. Vamos. Esos no pertenecen a esta clase. Son furtivos en potencia. Alarmaron a Perséfone al instante. Gracias por la ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla los Nizzles como lo hiciste con Gerard. Les agradaste a los Nizzles. Saben distinguir cuando alguien es de buena madera. Igual que yo. Parece que se nos acabó el tiempo. Cierren las jaulas y abandonen la sala donde está nuestro nuevo estudiante. ¡Ah! Ahí está. Necesito un momento, por favor. Hola, profesora. ¿Quería hablar conmigo? Así es. ¿Qué le pareció su primera clase de animales? Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho esta clase. ¡Bien! Parece que entiende que cuando los animales son controlados adecuadamente, pueden tener un papel vital en nuestras vidas. Algunos nos proveen de materiales infundidos de magia, como el pelo de unicornio o la pluma de Jobbernol, si se manejan correctamente, lo que no incluye torturarlos por sus bigotes. ¡Bien hecho, por cierto! Probablemente sea mejor que la próxima vez me deje encargarme. Sí, profesora. Son casi tan malos como los salvajes de la banda de furtivos de Rookwood. Tristemente,
Nosotros somos los que sufrimos. Encontrarse con animales muertos, vaya desperdicio de recursos. Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. ¿Mm? Es una idea optimista. Bien, ¿por qué no nos enfocamos en asuntos más inmediatos que sí podamos controlar? La profesora Weasley me ha pedido que prepare unas tareas diseñadas para ayudarle a estar a la altura de los demás de quinto. Esté pendiente de mi lechuza. Mientras tanto, también le aconsejo estudiar cuántos animales puede en su tiempo libre. Necesito hablar contigo. Ven aquí. No puede responder una pregunta con otra pregunta. Te hice una pregunta. Quiere que no exista corrupción. La blockchain va a entrar a controlar la cantidad de dinero en el tema de dinero digital. El dinero digital, el dólar digital, ¿cuántos dólares realmente existen en el mundo? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde? Oh, y tú no entiendes que la impresión en el mundo. La impresión del dólar constante, que ellos tienen un control de eso, ¿no es corrupción? No, porque eso hace parte del tema de los estados. El estado puede crear moneda. Y actualmente, si ellos pasan a blockchain, porque van a tener que pasar a blockchain, ya la creación es no controlada por la ciudadanía. Y por los controlada. Entonces, una pregunta. Yo estoy en guerra con Rusia, por ejemplo. ¿Cómo yo voy a controlar que Rusia no vea lo que yo estoy moviendo? No, ellos sí lo pueden controlar. Ustedes lo que van a hacer es que ellos van a vigilar. Entonces es manipulable. ¿Cuánta moneda existe y van a poder saber de dónde a dónde se está moviendo? Entonces no lo pueden esconder, por eso no. ¿Necesitas algo, Poppy? ¿Tú crees que es por decirles algo a esos brutos para que yo no tuviera que hacerlo? Fuiste un ovary al mediodía en el desierto. Yo espero que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien es una grata sorpresa. O eso es lo que decidimos que significaba. No podía quedarme ahí y ver cómo le hacían daño a la criatura. Tenemos ideas similares. En realidad, dicho eso, hay alguien que me gustaría que conocieras en el bosque. Me intriga. De acuerdo. Adelante. Eso esperaba. No llevaría a cualquiera ahí. De hecho, solo te he llevado a ti. ¿En serio? Bueno, gracias, creo. Como dije, pensamos igual. Qué agradable sorpresa. Tremendo clima tenemos, ¿no lo crees? Poppy, ¿a dónde me llevas? En verdad es mucho mejor si te lo muestro. No te preocupes, ya casi llegamos. Está justo delante. Hacia atrás.
Te presento a Highwing. ¿No es magnífica? Adelante, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Siempre debes mostrarles cortesía a los hipogrifos antes de acercarte a ellos. No creo haber visto a un hipogrifo encariñarse de alguien tan rápido. Puedes alimentarla y cepillarla si quieres. Vengo a verla de vez en cuando. Le traigo empanadas y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo notes a simple vista, pero es muy chismosa. ¿Qué piensas de Highwing? Creo que es maravillosa. No puedo creer que me la presentaras. Sabía que se llevarían bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos ven hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Tal vez. ¿Sabías que una vez que te ganas la confianza de un hipogrifo, siempre te será leal? Lo descubrí con ella. ¿Cómo se conocieron exactamente Highwing y tú? Es una larga historia. Pero la rescaté de unos furtivos hace unos años. La puse a resguardo y andaba muy bien hasta ahora. Seguro notaste que los furtivos son un problema en la zona. Por eso me preocupa que vuelvan a capturarla y yo no esté allí para evitarlo. La profesora Howing también mencionó a los furtivos. Parecía insinuar que no podemos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo coincidir con la profesora Howing, pero temo que en eso tiene razón. Los furtivos tienen cada vez más influencia. Los veo todos los días deambulando por la aldea y hablando con la gente. Están tramando algo, pero no sé bien qué. Eso sí parece extraño. Suena como si estuvieran planeando algo. Exacto. Creo que me pondré a investigar para descubrir qué pasa. Quiero saber qué hacen. Creo que es una buena idea. El conocimiento es poder. Y cuanto más sé, mejor puedo proteger a Highwing. Parece que no te dejas intimidar. ¿Me dirás lo que descubras? Oh, muy bien. Lo haré. Debo irme, pero hablaremos pronto, espero. Thank you.
¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¿Qué tal? Viniste a buscar pociones. Gracias de nuevo por entregar esas pociones a Madame Laguang. Me ahorraron mucho tiempo y problemas. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Sabia decisión. Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Sabia decisión. Gracias. Rebelio. ¡Rebelio! Rebelio.
Rebellion. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres la basura esa que salvó a Chema. No intentes vencerme con ese tonto a pelearnos. ¿Osas asesinar a...? ¡Tarkio! ¿Terminó sus tareas? Terminé las tareas, profesor. Vaya, vaya. Quiero creer que se empeñó en sus proyectos. Después de todo, los atajos solo conducen al fracaso. Sí, señor. Por supuesto. Bien. Generalmente diría que no me incumbe, pero usted... Quiero asegurarme de que se prepare al máximo. El talento y la resolución son una combinación potente. Sería una lástima que se desperdiciara. Gracias, profesor. Que no se le suba a la cabeza. Veamos cómo le va con Difindo. Varita lista. Concéntrese. Difindo es peligroso si se distrae al lanzarlo. Muy bien. Parece que domina Difindo. Le recomiendo una vez más que practique aquí en el... Por su propio bien y el de los demás. ¡Difindo! Es un placer que siga tan atentamente mis instrucciones. ¡Akio! Difindo es un hechizo versátil, pero peligroso. Me alegra que aún esté practicando. ¡Fringo! ¡Akio! ¡Difindo! No creo que este sea un buen lugar.
Rebelio. Leer puede ser tan mágico como cualquier hechizo. ¿Por qué los alumnos no lo ven? Rebelio. ¿Estás bien? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Levioso. Rebelio. Hola, soy yo, Gareth. ¿Tienes un momento? Hola de nuevo, señor Moon. Esperaba poderle ver de nuevo, joven colega. Gladwin Moon, celador de Hogwarts, a su servicio. Primero, discúlpeme si parecía algo inestable cuando nos vimos la última vez. Temo que tuve un encuentro un tanto desconcertante. Aunque escuché que su visita a Hogsmeade fue incluso más agitada que la mía. Supongo que se podría llamar agitada. De verdad no esperaba un ataque de trolls. ¡Claro que no! Y por lo que entiendo, la aldea tuvo suerte de que estuviera ahí. De hecho, mi reciente visita a Hogsmeade es la razón por la cual esperaba cruzarme con usted. Podría usar su ayuda con algo. ¿Puede ver la curiosa estatua de ahí? Mire lo que pasa cuando la luz cambia de día a la noche. Si no le importa complacerme por un momento, mire si puede quitar la luna de la estatua. Extraños artilugios, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se retira la luna. Eso, por cierto, solo puede hacerse por la noche. ¿Por qué no se queda con eso por ahora y le explico más mientras caminamos? Desde aquel día fatídico en el pueblo. Esas curiosas estatuas empezaron a aparecer por el castillo. Hay varias tiradas por todo Hogsmeade. Parece que alguien intenta atormentarme. Verá, ese día en Hogsmeade, giré en una esquina y me encontré cara a cara con un Bogart. O ser que cambie de forma, si prefiere. Que tome la forma de lo que sea que le asuste más. Ese tomó la forma de un Temihais. ¿Un Temihais? Sí, una aterradora criatura que puede ver el futuro. Perturbadora. Me encontré con una en correo cuando era un chico. Una experiencia terrible. Esas estatuas son de Temihaises. Supongo que las lunas son una aburrida broma por mi nombre. Algún diablillo usó un Bogart para conocer mi mayor temor y usarlo en mi contra. Tengo mis dudas respecto al bribón o bribones responsables. Espero que cometan un error y se rebelen conforme las estatuas desaparezcan. Por eso necesito su ayuda para quitar las estatuas. ¿Por qué yo? De hecho, un par de razones. Primero, su proeza contra esos trolls en Hogsmeade le ha dado cierta reputación de ser valiente.
En segundo lugar, sin importar lo macabros y horribles que sean los demiguys, mi miedo a ellos le parecería injustificado a la mayoría. Aunque usted ya ha visto cómo me afectan. Estoy al borde de un ataque de nervios. No puedo ni acercarme a ellas. Sin ir más lejos, sé que hay dos estatuas aquí mismo, en la torre del profesorado. Quizá pueda empezar por quitarlas para que yo pueda continuar con mis tareas nocturnas. Me encantaría ayudarlo, señor Moon. Oh, sabía que podía contar con usted. Para empezar, sabe cómo lanzar un encantamiento desilusionador, ¿cierto? Tendrá que saberlo antes de andar por la torre de noche. A continuación, notará que la puerta está cerrada con llave. ¿Qué, cómo entrará? Con al ojo mora, claro. ¿Pero qué pasa con el toque de queda? ¿Toque de queda? ¡Tonterías! Creo que se parece un poco a mí cuando... Y la aproveché al máximo. Ahora bien, encontrará una estatua en... Al ojo mora. Use un encantamiento desilusionador para que nadie le pueda ver. Después de todo, es un área restringida del castillo. Bastante mal, diría yo. ¿Ah, sí? Estamos formando una generación de ondeacapas caprichosos que apenas saben distinguir entre el acónito y el asmodeo. Este debe ser el baño de prefectos. Al ojo mora. Supongo. A mí no me preocupa una rebelión de los duendes. Me va muy bien en la clase de la profesora Hecate. No creo
creo que la clave sea para eso. La guía del campo, qué útil. Me alegra que me incluya. Espero que no haya alumnos en la enfermería por culpa de mi tentácula venenosa. Por ahora no. Hay muchos otros peligros y problemas que los hacen venir a mí. Bueno, es hora de comenzar mis rondas. El profesor Black sabrá más que yo, pero los alumnos están muy decepcionados con la canción. Tenía planeado apostarle unos galeones a Hufflepuff esta temporada. Tengo unas preguntas sobre las estatuas de Demiguise. Ya no tengo más preguntas. Venga a verme cuando haya encontrado las dos lunas. ¡Con Fringo! ¡Cuidado! Pronto las cosas se pondrán muy mal si me dejas fuera de servicio. Rebelio. Tenía planeado apostarle unos galeones a Hufflepuff esta temporada. ¿Hufflepuff? ¿Ravenclaw, no? Sé cuando veo una apuesta segura. Y Ravenclaw. Al menos no es Thank you.